página totalmente. Algo divertido aquí en la pantalla de CN23 que hacen los perritos cuando uno se va de casa, Iri. Sí, y es la gran duda que tiene uno cuando tiene una mascota. ¿Qué es lo que hace el perro cuando está solo? Más allá de que no sabemos ni qué piensa ni qué siente. Y hay varios estudios y documentales al respecto, pero hay un video que está haciendo furor en YouTube, 18 millones de visitas, y es una especie de continuación de un documental que realizó la cadena de televisión británica Channel 4, donde durante 90 minutos se analiza el comportamiento de 30 perros diferentes, de diferentes razas, de diferentes edades. Durante poco más de una hora se los filma, 90 minutos. Ahí estamos viendo, a los dueños que ven qué hacen los pobres perros cuando se quedan solos. Y muchos tienen lo que se llama el trastorno de separación, trastorno de ansiedad de separación. Y en este documental, el 85% de los perritos que fueron investigados, vigilados, tiene este trastorno, y quiere decir que se pone triste, rompe cosas, se pone a llorar, a aullar cuando el dueño se va. Y es muy interesante el documental, si tienen mascotas véanlo, porque les da consejos sobre cómo, cómo comportarse cuando sucede esto. Y el video que les decía, presten atención, es este que vamos a ver ahora, sobre qué pasa cuando el perro se queda solo y no tiene trastorno de ansiedad de separación, sino vamos a verlo. Que la dueña no está, hay un gato ahí, que no lo estamos viendo ahora, y está seguro que está solo. ¿Y qué hace? Este video se llama When the Dog Stays at Home Alone, y se da la gran vida. Aprovecha que la dueña no está. Se refriega todo, marca su territorio en el sillón, en el futón, en la cama matrimonial. El gato lo mira, mirá cómo lo mira. El gato lo mira. No entiende nada. Ahora en un rato interactúa con el gato. Hace lo mismo el gato también, aprovecha que los dueños no están. No, los gatos no tienen este trastorno de ansiedad que tienen los perritos. Son más vagos. Y mirá cómo ahora en un ratito lo va a mirar al gato. Quiere jugar, pero el gato no le pasa ni cinco. Este video es un poco la continuación del documental que les comentaba, pero véanlo porque es muy bueno. Se llama La vida secreta de los perros. Ahí está, lo está mirando. ¿Lo está mirando? ¿Quiere jugar? Lo invita, pero no. Pero no. No, no. En Estados Unidos, y también en Inglaterra, ¿no? Hay mucho dinero invertido en investigación de animales. Y en este documental descubrí un aparatito, que no creo que esté en el país, que es un expendedor automático de huesos y tiene un parlante para que cuando uno esté fuera de la casa le hable al perro y si escucha que llora, le lanza un hueso. Es una mala práctica, no hay que hacer eso. De hecho, lo que hay que hacer es ser indiferente ante los reclamos del perro para que no sufra tanto. Pero bueno, nos divertimos un rato y sigan informándose cómo tratar a sus mascotas. Así es, gracias. Sí, hacemos una nueva pausa aquí en 10 más 13.